sesión. Está Tom que nos orienta. Gracias a Dios porque no estoy orientada. Luego Andy con el afecto del modernismo. Y Juan Poblete con ciudadanía e ilegalidad en la California de la fiebre de oro. Entonces, ¿quieres comenzar, Tom? Sí, perfecto. Gracias, Leslie. Bueno, pues nada, preparé un par de comentarios muy breves como para abrir la sesión. Hola, buenos días. Bon dia. Este simposio puede ser bilingüe si nos quisiéramos. Bueno, ante todo, quisiéramos darles la bienvenida y también las gracias por su paciencia mientras hemos estado acomodando nuestros planes a esta nueva realidad virtual en la que nos estamos encontrando. No sé si ustedes, pero por momentos a mí la participación en un congreso virtual me ha parecido un estrés algo innecesario a finales de unas vacaciones de verano que ya han sido marcadas por la clausura de la universidad por la pandemia y la ola de manifestaciones, muy justificadas, por cierto, aquí en Estados Unidos y en muchos países se ha vivido durante los últimos meses. Bueno, y a explicarles un poco, yo les estoy hablando desde el sótano de mi casa en Minnesota. Y Minnesota fue como la zona cero de las más recientes protestas contra el racismo oficial en Estados Unidos. Por otro lado, al releer las memorias de las ponencias, se me hizo cada vez más claro que realmente no puede haber nada más relevante a la situación crítica en la que nos hallamos que la indagación de los desencuentros de la filosofía liberal en América, que ustedes ahora van a explorar. Así que me alegro de tener esta oportunidad de hablar con ustedes sobre el amor fundacional en tiempos del coronavirus. Como bien se sabe, la literatura hispanoamericana del siglo XIX raras veces llama la atención de la misma manera en que las letras coloniales o las del siglo XX suelen hacerlo. A pesar de los importantes debates sociales que se desarrollaron en sus páginas, y a pesar del alto prestigio que en las literaturas norteamericana y brasileña, por ejemplo, se les depara a los textos decimonónicos, durante las últimas generaciones, estudiosos como Leopoldo Sea o Ernest Hobsbawm, para citar solo algunas de las figuras más institucionalizadas, han tachado el 19 hispanoamericano por poco innovador a nivel estético o conservador al sociopolítico, como una mala copia de Europa que el crítico venezolano Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, llegó a condenar como una forma de vasallaje cultural. Como apunta el historiador James Sanders, cito y traduzco, la idea que los latinoamericanos intentaron moldearse en la imagen de Europa, de muchas maneras sigue siendo la narrativa hegemónica para acercarse a la vida decimonónica, cierro cita. Si bien esta perspectiva algo homogenizadora no resulta enteramente falsa, la visión que venimos describiendo oculta la vasta complejidad del periodo en que en este simposio se va a abordar, ya que no toma en cuenta las circulaciones de pensamiento, de productos y de personas que existieron dentro del continente americano durante el siglo XIX, ni la participación de las mujeres, ni de las clases populares, ni de las comunidades de color en la construcción de lo nacional, temas que sí han sido explorados por varios de ustedes aquí presentes. A pesar de la poca atención que el siglo XIX adicionalmente ha recibido, los últimos años han visto un creciente interés en los estudios decimonónicos, como lo evidencian, además de los estudios realizados por todos ustedes, libros como la reciente antología Building 19th Century Latin America, editada por William Acri y por Juan Carlos Espita, y 19th Century Spanish America de Christopher Conway,
El tomo de Conway me parece particularmente digno de comentario, ya que, como libro de divulgación, indica un apetito para los estudios decimonónicos que se extiende más allá de los intereses intelectuales de unos cuantos estudiosos especializados en el tema. No será casual que el interés en el 19 se renueve justo en un momento en que el modelo liberal que se inauguró durante dicho siglo entra en crisis en muchos países americanos, cuando fenómenos tan aparentemente dispares como los movimientos de índole populista en contra de la globalización, el recrudecimiento del autoritarismo, las críticas a las desigualdades sociales con base racial y económica, y el esperpéntico fracaso de los gobiernos nacionales a la hora de salvaguardar la seguridad ciudadana ante la actual emergencia sanitaria planetaria, ponen en relieve las incongruencias del orden político, económico y cultural que sentó sus bases en el continente durante los 1800. En fin, el mero hecho que este simposio se esté realizando de forma virtual atestigua la actual crisis de la modernidad liberal, del capitalismo y del Estado-nación republicano y de las jerarquías socioculturales que estos generan. Y voy a añadir personalmente que para mí, personalmente, el poco énfasis que se pone en el 19 en los planes de estudio, por lo menos aquí en Estados Unidos donde yo trabajo, les niega a nuestros estudiantes la oportunidad de interrogar las instituciones político-económicas que siguen regiendo en nuestro mundo, cosa que a mí me preocupa mucho, pero a lo mejor eso es muy específico de Estados Unidos. La verdad es que conozco bastante sobre los planes de estudio en los países donde están muchos de ustedes. En fin, dada la coyuntura en la que nos hallamos, nos parece un momento idóneo para dirigir nuestra mirada crítica hacia los esquemas decimonónicos sobre los cuales el mundo actual se ha edificado. Hemos elegido el modelo de romance fundacional de Doris Sommer, teoría que explora la manera en que el eros heterosexual en determinados textos de la época sirve como alegoría de la consolidación del Estado-nación en términos políticos, regionales y raciales, como escena primordial de nuestro cuestionamiento del legado liberal decimonónico. O sea, estamos preguntando, ¿de qué maneras la novela de fundación nacional puede ensancharse para dar cabida a la realidad transnacional del 19 latinoamericano? ¿Y qué hay de las posibles fundaciones otras, sobre todo las que desborden los límites del Estado-nación, las que no tomen en cuenta el Estado-nación como marco referencial, las que no sean criollo-mestizas, las llevadas a cabo por las clases populares, etcétera? ¿Qué hay de esas otras fundaciones que compliquen las narrativas nacionales oficiales? ¿Y qué otros paradigmas, y qué paradigmas otros, puede haber para explorar la problemática de la consolidación liberal decimonónica? Las ponencias que ahora vamos a escuchar versan sobre estos temas y más en lugares tan diversos como México, California, el Caribe, la región andina, el Cono Sur y Brasil. De esta manera, entablan una serie de diálogos sur-sur que muestran el desarrollo del transnacionalismo latinoamericano decimonónico más allá de las conexiones transatlánticas. Bueno, y sin más, te paso la palabra a ti, Andy. Gracias. Muchas gracias, Tom, por tus comentarios. Excelentes. Ok, voy a compartir mi pantalla, si funciona. En la introducción y manifiesto a Prosas Profanas, Rubén Darío exclama: yo he dicho en la misa rosa de mi juventud mis
antífonas, mis secuencias, mis profanas prosas, tiempo y menos fatiga de alma y corazón me han hecho falta para, como un buen monje artífice, hacer mis mayúsculas dignas de cada página del breviario. Esta declaración individualista marca una intencionalidad personal del poeta. Parece decir, he vivido, y de esta vida vivo y escribo. Aunque mis palabras no sean siempre dignas de una alta profesión, escribo, escribo y vivo. Soy monje y tenía que incluir una de las pinturas favoritas mías de Darío, de Daniel Vázquez Díaz. Pero monje y profano, mi juventud sí ha sido una misa y he vivido, parece decir. Darío continúa con una máxima que me hace pensar en la descripción del ángel de la historia de Benjamín. Cuando ese dijo, él ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Darío, en cambio, dice, a través de los fuegos divinos de las vidrieras historiadas, me río del viento que sopla afuera, del mal que pasa. Los dos, el ángel de Benjamín y Darío, enfrentan al pasado y a su desastre ruinoso. Pero mientras la historia está directamente a los pies del ángel, quien quiere reponer este lodo histórico, la historia, y en particular el desastre de la historia para Darío, está mediada por las vidrieras, como alguien andando y admirando los escaparates comerciales en un centro urbano. Darío ve las escenas históricas y los vientos de la maldad y se ríe. Se separa, se aleja de las ruinas históricas para poder tener la misa rosa de su juventud. Las vidrieras representan su prestigio poético, una autoconciencia de su mundo alejado de los efectos históricos que le rodean. También pueden simbolizar el mercado mismo, esta entrada intensa, finisecular en el capitalismo global que le lleva a Darío y a muchos de sus coliteratos a participar en la industria periodística, ocupar puestos estatales, viajar a Europa y Asia y otros lugares para tener experiencias que solo las élites suelen tener. El párrafo de Darío termina, tocad campanas de oro, campanas de plata, tocad todos los días llamándome a la fiesta en que brillan los ojos de fuego, y las rosas de las bocas sangran delicias únicas, y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incensario de carne, varón inmortal, flor de mi costilla, hombre soy. La fiesta le llama, el fuego, los ojos femeninos, las delicias, el pecado, el oro, la plata, el perfume, la carne, el sexo, la mujer. Estas sensaciones y atracciones le hacen hombre. Se representa estas emociones de lo cual escribe y esta mediación entre el poeta y el desastre histórico, sus secuencias del cuerpo y emoción, esta vida vivida, esta vida sumamente afectiva es lo que define Darío como poeta, como ser humano, como hombre, como modernista. Este ejemplo dibuja una forma de sentir específica del modernismo latinoamericano. En esta presentación me gustaría explorar la expresión afectiva y sus consecuencias políticas y sociales, lo cual define y encierra el modernismo. Michael Hart hace eco a Spinoza al explicar que, y lo cito aquí, el aumento en la autonomía del sujeto siempre corresponde a un aumento en su receptividad, y que el filósofo holandés nos da una nueva ontología de lo humano, que está constantemente abierta y renovada porque nos requiere que constantemente problematizamos la relación entre nuestras acciones y pasiones, entre lo razonable y lo emotivo. La labor afectiva del modernismo sí es preciosista, transnacional, transatlántico, pero esta estética se torna individualista y pertenece a una clase aristocrática centrada en la exclusión de las masas en la periferia de la región.
Darío hace su proclamación famosa en una época donde su fama literaria aumentaba de sobremanera estos años en Buenos Aires al fin de siglo. Dice famosamente, ¿no? Yo no tengo literatura mía, mi literatura es mía en mí. Claramente mi literatura desborda la personalidad dariana, mientras representa un personaje, una caricatura, un monje con una profundidad extrema para mostrar y ser mostrado. El efecto a la vez es íntimo y impersonal. El efecto acumula sobre conexión y las interrupciones de la conexión entre la estética y el cuerpo. Estas fuerzas del encuentro ocurren en el sitio de la producción literaria, las representaciones mismas dentro del texto, las voces múltiples, inventadas o no, y en los infinitos sitios de la recepción del lector u oyente. Entonces hay una composición del mundo no solo en discurso e ideología, pero en el afecto del artista y del consumidor de la literatura. ¿Para quién es este efecto modernista? ¿Quién se incluye en este horizonte de posibilidades del efecto modernista? Al explorar las secuencias modernistas, ¿qué perspectivas nuevas nos ofrece al comprender el intercambio cultural complejo del movimiento? Como señala de forma maravillosa Julio Ramos, y lo cito aquí, si la poesía para los modernistas es el interior literario por excelencia, la crónica, y yo diría la prosa en general, representa, tematiza los exteriores ligados a la ciudad y al periódico mismo, que el interior borra. De ahí que el conflicto de autoridades que constituye la crónica puede leerse como el proceso de producción de este interior ya reificado, purificado en la poesía. Y fin de cita. Ver el efecto modernista también complica este interior purificado, supuestamente purificado. Las obras más poéticas del modernismo dan una mirada íntima a esta producción del interior. El efecto modernista es el interior puesto en práctica. Es el interior expuesto en sus actos reales, representados, como hemos dicho en las frases de arianas, hombre soy, me río, he dicho, o en casos emblemáticos como este poema de Lugones, Nocturno, lo cual voy a leer. La infinita calma encierra una tristeza remota, un pálido ensueño flota sobre la paz de la tierra. Ven a escuchar, amor mío, el silencio melodioso que profundiza el reposo palpitando de rocío. Lenta, lenta pasa la hora, adormeciendo callada, tu cabeza reclinada sobre el pecho que te adora, y la dulce soledad suspende nuestro destino en un éxtasis divino de luna eternidad. Tristeza, calma, silencio, la invitación para venir y sentir, el silencio como objeto activo, la temporalidad suspendida, el paso de tiempo sin consecuencia, el sueño, estar sin hablar, ser amado, amado y callado. También hay una suspensión de la historia. El destino, el futuro se suspende. Y esta soledad y tristeza es una experiencia divina, por supuesto, deseada, sumamente romántica. El poema también borra la tragedia y la trauma de estar sola la mujer, al poder imaginarse junto a un amante en esta naturaleza artificial, lánguida, pacífica, y intencionalmente irónica, paz, tristeza, silencio melodioso, reposo que palpita, dulce soledad, etcétera, ¿no? Estas imágenes. Este efecto romántico y femenino de esta y muchas otras obras modernistas apela a las lectoras y les provee sensaciones marcadas por las emociones fuertes. Esta colectividad de emociones ayuda a crear comunidades de sentimiento, es una frase de Barbara Rosenwein. Estas comunidades de sentimientos que reflejan ciertas modalidades sociales. Por ejemplo, nociones de clase y género, de quién debe y puede leer los versos modernistas y quién no. En la superficie no se dirige una masculinidad tradicional a las líneas de Lugones. Sin embargo, aquí es donde el afecto y su énfasis en momentos y sensaciones del cuerpo abren nuevos espacios queer,
donde ciertos sectores marginados de la sociedad pueden atraerse a un poema explícitamente dirigido a una audiencia femenina. Imaginemos que sí, muchos de que se identificaban abiertamente como hombres, cuyas inclinaciones privadas y interiores fueran más femeninas, podrían relacionarse con esta vena a escuchar callada. Anoto esto solo para ubicar espacios potenciales para explorar más la conexión entre afecto y la marginalidad política y social del fin de siglo. Aún así, el afecto normalizado del poema es de una cierta clase que forma cierta influencia y cierta autoridad pública. Amado Nervo, en el prólogo de La Amada Inmóvil, libro de poemas que escribió después de la muerte de su amada Ana Cecilia Luisa Dailes, que fue publicada a título póstumo en 1920, expresa los afectos de la pérdida de Ana de forma muy personal, con una emoción profunda, y cito esta cita larga aquí. Pensé que si hasta entonces mi vida había sido conturbada e inquieta, el hondo deseo de ser sereno acabarían por serenarme de veras, haciéndome adquirir por fin esta más preciosa de los dones que he ansiado en la turbulencia y la amargura de mis días, la ecuanimidad. Tenía yo un cariño, y en unos cuantos días, ante mis ojos despavoridos, ante mi amor estupefacto, se me fue de la vida, dejándome de tal manera atónito frente a la realidad, que necesito cogerme la cabeza entre las manos febriles y apretármela como entre dos tenazas para convencerme de que es verdad lo que sé, lo que pienso, lo que me pasa, lo que no se trata de una macabra prestidigitación y un espantoso escamoteo, de que todo lo que amé se ha desvanecido de veras y se ha vuelto fantasma. La transformación desde la calma a una realidad de pérdida, de la muerte, de Ana como fantasma, convierte su realidad otra vez en una vida confusa, traumática y sí, inquieta. Entonces la muerte de Ana le vuelve a su vida caótica, una realidad para Nervo, lleno de los viajes internacionales, puestos diplomáticos en México y el extranjero, tertulias parisienses que duraban hasta la madrugada, conexiones culturales con los intelectuales más reconocidos de América Latina y Europa. Al punto de lograr la tranquilidad, la muerte le encuentra cara a cara, en efecto, con la cabeza entre sus manos, reconociendo la verdad de lo que siente. Este gesto corresponde con la verdad afectiva de los modernistas, que es uno de meditación emocional, experiencia personal basado en el yo masculino. Es un afecto privilegiado donde uno tiene tiempo para reflejar, escribir, crear. Esta afectividad se hizo posible a través del transnacionalismo y a Francia en particular, donde en una noche oportuna en el barrio latino conocí a Ana Cecilia. Después, un puesto como docencia en México que le daba las conexiones políticas necesarias y los fondos requeridos para poder traer a Ana a México y vivir una vida con la mujer que quería. Esta realidad y las esferas emocionales que construía permitía al poeta esperar, y lo cito del prólogo otra vez, un nuevo dolor, el más formidable de mi vida. Sollozo a sollozo, lágrima a lágrima, formaron al fin el collar de obsidiana de estas rimas, ¿no?, de su libro. Esta motivación para expresarse emocionalmente, este sistema emocional, le permite a Nervo convertirse en uno de los escritores más leídos en América Latina. Su propia muerte afirma su poder afectivo sobre sus lectores latinoamericanos. Al morir en Uruguay en 1919, estuvo ahí como ministro plenipotenciario de la Nación Mexicano para Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Inmediatamente el gobierno uruguayo declaró un día nacional de luto con banderas a media asta y salvas de cañón en su honor. Argentina comisionó un ilustre barco de guerra, el Uruguay, acompañado de barcos de Venezuela, Cuba y Brasil, para llevarle a México. Y allí Carranza había declarado honores para su entierro,
su cuerpo fue llevado en un sarcófago esculpido por José Zorrilla de San Martín, uno de los artistas más importantes del continente. Le enterraron en la rotunda de las personas ilustres y es estimada que más de 300.000 personas asistieron a los servicios públicos de su funeral. Finalmente, al publicar su libro, La Amada Inmóvil, el efecto del poeta siguió desde la tumba. Fue editado por Alfonso Reyes, quien incluía una lista del diario de Nervo de lo que pasaba a Ana Cecilia en sus últimos días. Y tengo una selección aquí. El 17 de diciembre, último domingo que anduve con Anita en la calle. El 18, se sintió enferma. Viernes 22, enferma. Sábado 23, enferma. Domingo 24, enferma. La noche buena más triste de mi vida. Viernes 29, mal. Sábado 30, mal. Domingo 31, una angustiosa noche de fin de año. Enero, jueves 4, grave. Viernes 5, grave. Sábado 6, noche de agonía, la más espantosa de mi vida. Domingo 7, 2 y cuarto, murió Anita. Lunes 8, la enterraron a las 5 en San Lorenzo. Que se haga la voluntad de Dios. Las entradas de una palabra, ¿no?, marcaron las emociones de Nervo sin expresión. La ausencia aquí es su duelo personal. Lo que él pasaba en aquellos días oscuros de su vida le movió a escribir su libro de poesía. Para concluir, el poema de Delmira Agustini, modernista uruguaya con una vida vivida de forma disimular a Darío, Nervo y Lugones, es un punto de contraste en abrir formas nuevas de imaginar el efecto modernista. Su poema Inextinguibles expresa: oh tú que duermes tan hondo que no despiertas, milagrosas de vivas, milagrosas de muertas, y por muertas y vivas eternamente abiertas, alguna noche en duelo, yo encuentro tus pupilas bajo un trapo de sombra o una blonda de luna, bebo en ellas la calma como en una laguna, por hondas, por calladas, por buenas, por tranquilas, un lecho o una tumba parece cada uno. Aquí el sueño es la muerte. La calma es la profundidad de la emoción. No cuenta horas con un amante. Vivir es morir. Y la vida es la muerte. El tiempo de la vida, de la voz de la mujer, sobra. Ella bebe la cena de la muerte. No ríe del mal. No llama para la compañía de su amante. No anota sus días de angustia, no desee estar presente, celebra el cuerpo en vida y muerte. Ve la eternidad a pesar de la condición del cuerpo. La perspectiva es sin duda más universal. Este tú sí podría ser un amante, podría ser una hermana, abuela, abuelo, sobrina. Hay una exhalación que forma parte esencial de la experiencia humana y que abre el poema a una audiencia mayor. La vida es milagro, el cuerpo es milagro, la pérdida y reflexión y memoria de la vida y del cuerpo es un duelo, y es bueno, y es tranquilo. Agustín expande aquí el sistema modernista. La poesía mía en mí llega a ser la poesía mía en nosotras, una poesía donde todos pueden beber la calma. Estos afectos son poderes emotivos, chispas, mediadores entre la producción y consumo del arte y un movimiento literario con poder del campo cultural latinoamericano. Determinan y son determinados de la vida moderna del fin de siglo y las fundaciones literarias transnacionales del modernismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Y ahora, Juan, California. Ok. Muchas gracias a Tom y a Leslie por organizar este seminario. Lamento que tenga que ser virtual, pero virtual es mejor que nada y me alegro de estar aquí. Lo segundo, disculparme porque me confundí y no me di cuenta de que en Jaya
la lengua no es el inglés como enlaza, sino el español y el portugués. Y yo no tengo ningún problema en hablar en español, pero el trabajo que tengo lo tengo en inglés. Entonces, voy a tratar de resumir un poco el trabajo y voy a hacer algunas citas que van a ser de ida y vuelta transnacionales, porque yo las traduje del español al inglés para poder publicarlas y ahora las voy a tratar de reinventar en el español para poder comentarlas aquí. Bueno, eso a modo de introducción. El trabajo original se llama Citizenship and Illegality in the Global California Gold Rush, Ciudadanía e Ilegalidad en la California Global de la Edad del Oro. ¿Sí? Y en este trabajo analizo la obra del autor chileno Vicente Pérez Rosales, Diario de un viaje a California, publicada en 1949, pero escrita en el momento del viaje a la California de la fiebre del oro, y sus recuerdos del pasado, que fueron publicados 30 años después de la experiencia californiana de Pérez Rosales en 1882. Analizo entonces, por un lado, la obra de Pérez Rosales y, por otro, la del filósofo estadounidense Rosiah Royce, que fue profesor en Harvard y cuya fama póstuma se debe hoy a que fue el maestro de Du Bois, el gran teórico del racismo y la raza en Estados Unidos. Josiah Royce publicó en 1886 un libro que se llama California, From the Conquest in 1846 to the Second Vigilance Committee in San Francisco. Es decir, desde la conquista, California, desde la conquista en 1846 al Segundo Comité de Vigilancia en San Francisco, en la cual Royce trata de entender desde su punto de vista hegeliano, alemán, había estudiado en Alemania, lo que podríamos llamar hegelianamente el desenvolvimiento del espíritu norteamericano en la experiencia de California. En lo central, mi trabajo sostiene que en ambos autores, en Josiah Royce y en Vicente Pérez Rosales, podemos ver una consideración de los derechos de aquellos que son diferentes desde un punto de vista racial, étnico y de origen nacional, y que se encontraron a sí mismos compartiendo un territorio particular, en este caso la California global de el medio siglo XIX. Y que esta forma, sostengo yo, que esta forma de copresencia de estos diferentes en un contexto globalizado como es la California de la fiebre del oro, creó el contexto en el cual se dieron las respuestas a preguntas como ¿quién es el sujeto de derechos? ¿O quién puede ser sujeto de derechos? ¿Y sobre qué bases legítimas se pueden sostener dichos reclamos de derechos? ¿Sí? Entonces, estudio la obra de estos dos autores para tratar de pensar un tema que no es exclusivamente decimonónico y tiene relevancia para el 20 y el siglo XXI también, ¿sí? Que es uno de los grandes temas de la California contemporánea. ¿Quién es el sujeto de derechos y sobre qué bases legítimas puede el sujeto de derecho reclamar esos derechos? ¿Sí? Digo en el trabajo, por cierto, salió publicado en un libro muy lindo, no porque esté mi trabajo allí, sino porque el libro es muy lindo, que a lo mejor a varios de ustedes les interesaría, que se llama The Latino 19th Century, y es el primer trabajo publicado en inglés que se dedica monográficamente al estudio del siglo XIX latino en los Estados Unidos.
Mientras que Pérez Rosales y Josiah Royce fueron críticos bastante severos de muchos de los abusos raciales y étnicos que definieron a los inmigrantes y a los pueblos indígenas durante la California del Siglo de Oro, aunque eso es cierto, ambos fueron críticos, ambos compartieron lo que yo llamo un imaginario nacional racializado, que colocó los intereses o colocaba los intereses del Estado por sobre los intereses de los habitantes de esos territorios. Es decir, que tenía una perspectiva estadocéntrica. A la vez, Pérez Rosales y Royce distinguieron aquellos que consideraban deseables, habitantes deseables o indeseables del sur de Chile y del suroeste de los Estados Unidos, de California, respectivamente. Para ponerlo de una manera más provocadora, mi ensayo se ocupa de los orígenes parcialmente transnacionales de la discriminación racial y étnica en California y de la emergencia en California y en Chile de un imaginario social blanco que animó desde ese momento en adelante las políticas de inmigración y el tratamiento de los diferentes etnorraciales en sus respectivos contextos, Chile y California. Voy a tratar de, puesto que tenemos tiempo, voy a tratar de leer algunas de las partes principales del ensayo, pero para darles una idea de la arquitectura del argumento en mi trabajo, voy a destacar dos sets de temas. Algunos metodológicos, que tal vez son pertinentes para un seminario como el nuestro sobre el transnacionalismo en el siglo XIX, y otros que son teóricos y que espero también sean pertinentes para la conexión entre el siglo XXI y el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, metodológicamente, me interesó en este trabajo estudiar la fiebre del oro como un fenómeno global y desde una perspectiva transnacional, que es distinta a la forma en que ha sido estudiada tradicionalmente en los Estados Unidos, en donde la epopeya de la fiebre del oro es parte del destino manifiesto de los Estados Unidos y la extensión del poder norteamericano desde una costa a la otra costa, y es por lo tanto parte central de la narrativa de expansión del espíritu norteamericano sobre el continente. Esto significa, y estoy tratando de destacar los énfasis metodológicos del ensayo, esto significa tratar de estudiar un fenómeno como la fiebre del oro desde un punto de vista no nacional y tal vez incluso antinacional, para tratar de entender las dimensiones transnacionales que permitirían recolocar este enmarcamiento nacional y con frecuencia y mucha facilidad nacionalista que ha predominado sobre la consideración del fenómeno. Para establecer estas conexiones entre California y el resto del mundo, destaco en el ensayo una serie de circuitos que tienen que ver con el comercio, especialmente con el comercio de granos, pero no exclusivamente, trigo sobre todo, circuitos políticos y circuitos discursivos que conectan la situación local de California con la situación nacional de los Estados Unidos y a estas dos con la situación global sobre el Pacífico global. Destaco el concepto de productividad para tratar de preguntarme ¿cuáles son los resultados prácticos y a quién beneficia una cierta narrativa, una cierta manera de entender lo que pasó en la California del siglo de la fiebre del oro? No del siglo de oro, de la fiebre del oro. ¿Sí?
Y entonces trato de destacar dos o tres formas de productividad central de esta construcción del imaginario alrededor de lo que ocurre en la fiebre del oro en California a mediados del siglo XIX. Y estas formas de productividad son la productividad filosófica de una filosofía al servicio de la nación, la productividad étnico-racial, que en definitiva termina siendo una productividad económica. Se producen ciertos tipos de sujetos que tienen una cierta productividad económica, que tiene larga historia y una importante herencia en el presente y probablemente en el futuro de California, ¿sí? Que es la construcción del sujeto trabajador latino. Y finalmente, la productividad que estas dos movidas tienen para el Estado-Nación, para la propia autoconcepción del Estado-Nación y la forma en que el Estado-Nación controla, domestica esas formas de derechos, de presencias, de identidades etnorraciales que no calzan con la narrativa central que ese mismo Estado produce para sus ciudadanos en términos de autocomprensión nacional. Para cerrar estos comentarios metodológicos, el efecto combinado de estos énfasis es para mí, o por lo menos esa es la intención del ensayo, lo que yo llamaría la desnacionalización de la situación nacional. Se trata de entender tanto en Chile como en los Estados Unidos, en California, el carácter eurocéntrico y el carácter de imaginario racial blanco que domina sobre las construcciones del Estado-Nación en ambos contextos. Ok. Teóricamente, esos eran mis comentarios metodológicos acerca de lo que está tratando de hacer para transnacionalizar el siglo XIX mi ensayo. Teóricamente, hay varios énfasis también que me gustaría destacar aquí antes de tratar de leer tres o cuatro paginitas de lo que digo más concretamente en el texto. Un primer énfasis metodológico es la idea de la plasticidad de la situación histórica. Es decir, cómo pequeños cambios en la historia podrían haber tenido consecuencias importantes. Cómo la historia se encuentra dentro de una lógica que podría explicarse en relación con factores estructurales, se encuentra siempre abierta a la contingencia de lo que podría haber pasado si A, B o C hubiesen sido el caso, ¿sí? Esta plasticidad de la situación histórica tiene que ver con pensar teóricamente lo que en inglés se llama counterfactuality, los hechos que podrían haber ocurrido pero no ocurrieron, es decir, que eran perfectamente posibles pero no ocurrieron. El ejemplo más importante tal vez para entender el concepto sería, ¿qué habría pasado si en vez de que 250.000 personas en los lugares claves en los Estados Unidos votaran por Trump, hubiesen votado por Hillary Clinton? ¿Cómo habrían sido estos últimos 4 años? Eso no es ir contra la historia, porque ese escenario en donde Hillary Clinton gana, que era el que todo el mundo esperaba, podría perfectamente haber sido el escenario real, ¿sí? En la California de la fiebre del oro, no había ninguna obligación para que los extranjeros terminasen siendo las víctimas del racismo norteamericano. Y los extranjeros de color en particular, ¿sí? Porque los franceses, los australianos y los irlandeses tienen muchos menos problemas. Un segundo énfasis teórico tiene que ver con la escena de la fiebre del oro como tal vez la escena original de la copresencia de los latinos y de los anglos en el territorio nacional estadounidense, no en el territorio colonial estadounidense, sino en el territorio nacional estadounidense. Y ahí me hago las dos preguntas que destaqué. En ese contexto, ¿quién puede ser el sujeto de derechos
Y en segundo lugar, ¿sobre qué bases legítimas pueden reclamarse dichos derechos? El tercer énfasis teórico tiene que ver con lo que, siguiendo a la antropología de la migración contemporánea, yo llamo la activa producción de la ilegalidad, por oposición a la idea de que la ilegalidad es simplemente un estatus. Tú tienes los papeles o no tienes los papeles. La fiebre del oro, y California en particular, presentan la oportunidad de pensar los espacios entre la ciudadanía y la no ciudadanía. Permiten pensar en un contexto en que la ciudadanía en el estado de California está en realidad en una situación fluctuante en relación a diferentes formas de legitimidad que separan, por ejemplo, los reclamos que hacen los norteamericanos, que se han anexado a California muy recientemente, luego de la guerra con México, los reclamos que hacen los mexicanoamericanos que han adquirido la ciudadanía estadounidense como resultado del Tratado de Guadalupe Hidalgo que pone fin a la guerra con México, los reclamos que hacen todos los inmigrantes extranjeros, especialmente chinos, peruanos, mexicanos y chilenos, en un contexto en donde para entrar a los Estados Unidos no es necesario, porque es imposible, presentar un pasaporte, no existen todavía, y donde la legislación nacional todavía asigna la posibilidad de que cualquiera que reclame el derecho de estar en los Estados Unidos, si es pacífico y productivo y blanco, pueda hacerlo. En cuarto lugar, teóricamente me interesa destacar cómo la racialización del sujeto inmigrante latino se transforma en un rasgo permanente de la forma en que California regula su relación con la identidad de esos latinos. ¿Sí? La ambición teórica, la ambición histórica de mi ensayo, es decir que la fiebre del oro constituye un momento fundacional para las formas a través de las cuales se extrae o se produce la productividad del sujeto trabajador latino, con consecuencias que vivimos todavía 180 años después. O 170 años después. Un tema más amplio, teórico, importante para el siglo XIX, pero también para el siglo XXI, es qué rol tienen los inmigrantes en las narrativas nacionales. Y entonces contrasto el rol que los inmigrantes tienen, especialmente los inmigrantes alemanes, tienen en la historia de Chile, con el rol que los inmigrantes tienen de manera más ambigua en la historia nacional de los Estados Unidos. Finalmente, me pregunto cuál es el rol del racismo en la producción de las narrativas nacionales y en la producción de lo nacional mismo como vínculo. ¿De qué manera se crean identidades nacionales alrededor de la exclusión racial? Ok. Los circuitos que mencioné tienen que ver con la producción del trigo. Chile está del lado oeste del Pacífico, perdón, del mundo, del continente, y entonces en un momento en que no existe el Canal de Panamá, y donde quien quiera venir desde la costa este de los Estados Unidos tiene dos opciones: atravesar el territorio altamente peligroso de los Estados Unidos, de costa a costa, o darse la vuelta por el Cabo de Hornos y demorarse 6 semanas para llegar a California. En contraste con esa situación, los mineros peruanos, chilenos y mexicanos están en una posición de mayor privilegio porque solo los separan unos días de California por la vía marítima, por la vía de la costa del Pacífico. Lo mismo ocurre con los australianos y con los chinos. Y entonces la California de la fiebre del oro es una California extraordinariamente internacional y transnacional. Hay tantos chilenos en la California de la fiebre del oro que
que chileno pasa a ser un patronímico para lo que hoy día llamaríamos latinos, ¿sí? Los mexicanos, los peruanos, los chilenos, son todos llamados chilenos, ¿sí? Hay más de 5.000 extranjeros en la fiebre del oro temprana, cuando todavía no llegan las masas de trabajadores estadounidenses desde el otro lado del país. Por supuesto, además, los mineros peruanos, chilenos y mexicanos tienen otra ventaja, no solo la geográfica, sino que además son mineros. Tienen gran experiencia, mientras que buena parte de la gente que llega a la California de la fiebre del oro no son mineros, son gente que está tratando de aprovechar la oportunidad histórica que se presenta. Ok. Entonces, estudio esta conexión a través de la producción de trigo y la circulación de personas. Hay una circulación de discursos que conecta a América Latina con la California del siglo XIX. Uno de esos discursos es el discurso de los estadounidenses que, viniéndose alrededor del Cabo de Hornos y dando la vuelta a todo el continente por abajo, llegan finalmente a California. Una de las experiencias, y hay un libro muy lindo que estudia estas experiencias de los estadounidenses que hacen este periplo, es que esos estadounidenses, en la medida en que van parando en América Central, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en el Chile del Sur, en Valparaíso, en Lima, subiendo hacia California, entran por primera vez en sus vidas en contacto con lo que hoy llamaríamos sujetos que en el imaginario nacional norteamericano van a ser o ya han sido fuertemente racializados. Es decir, entran en contacto con el otro étnico o racial y elaboran una serie de discursos para explicar el desarrollo o el subdesarrollo, la pobreza o la riqueza de cada uno de estos sujetos. Entonces, la California de la fiebre del oro produce una conexión discursiva entre los Estados Unidos del Este y el otro racial latinoamericano. No solo al llegar a California, sino incluso durante el trayecto. Para Chile, por supuesto, la expansión de California representa una oportunidad comercial extraordinaria. Chile se transforma en el granero de la California del siglo de oro por un par de años. Los australianos muy rápidamente se van a encargar de monopolizar eso y finalmente California se volverá autosuficiente en términos de la producción de trigo e incluso amenazará el predominio chileno sobre la costa del Pacífico en términos del comercio de granos, porque muy prontamente California es capaz de producir más granos de los que consume. Hay una consideración geopolítica importante que opone a Chile y a los Estados Unidos en el siglo XIX, con la cual ustedes estarán familiarizados. Chile tiene la mayor flota de barcos durante buena parte del siglo XIX en el Pacífico, ¿sí? Y entonces controla hegemónicamente el comercio en el Pacífico hasta la fiebre del oro y sus consecuencias. Los Estados Unidos, por supuesto, ya desde la doctrina Monroe y tal vez desde antes, están en un proceso progresivo de expansión de su propia esfera de influencia sobre el continente y van a terminar viendo el Pacífico como uno de los lugares centrales de su expansión hegemónica. Josiah Royce, el que fue profesor de Du Bois y el autor de este libro sobre California, intenta no soslayar las violaciones, lo que nosotros llamaríamos las violaciones de los derechos humanos de estos inmigrantes en la California de la fiebre del oro. Habla de ellos, critica duramente a sus compatriotas por estas formas de racismo, y sin embargo, hegeliano que es, termina sublimando o incorporando todos estos defectos en una narrativa nacional en donde el espíritu nacional se manifiesta de manera trascendente porque es capaz de trascender esta negatividad para transformarse hegelianamente en la manifestación de un espíritu más puro, que es el de la nación en construcción.
Entonces, dice Josiah Royce, este libro, California, tiene un doble objetivo. Se trata de ayudar a que el lector entienda dos cosas. Primero, el estado moderno de California, y en segundo, cómo se manifestó nuestro espíritu nacional en ese estado y en esa situación histórica. Ese es el objetivo del libro de Royce. Y Royce dice, nosotros los estadounidenses mostramos, por lo tanto, en esa California, tanto nuestras mayores debilidades como nuestras mayores fortalezas. Y ustedes empiezan a ver ahí la construcción hegeliana de esta superación de las debilidades por las fortalezas. Y entonces Royce destaca, con bastante justicia para alguien que está escribiendo en la segunda parte del siglo XIX, las flagrantes violaciones a los derechos de los inmigrantes, las formas de violencia abusiva de lo que en Estados Unidos se llama the foreigners, de la gente que llegó desde la costa este a California y que se apropió de los placeres y las minas en la California de esa época. Pero después de hacer la cuenta de estas violaciones y estas formas de violencia, Josiah Royce hace su gesto hegeliano y pasa a entender cómo se logra lo que él llama la manifestación del espíritu nacional en la California de la fiebre del oro, en la cual estas formas de violencia son superadas por formas de autoorganización que tienen su base sobre el espíritu transformador industrial, emprendedor, diríamos nosotros hoy, de los 49ers. Yo le llamo a esta subsunción de los defectos y las violencias en la historia nacional la productividad filosófica de la historia, ¿sí? Esta es la historia autoconcebida como formas de confirmación del relato nacional que el Estado-Nación propone. En el medio, entre los estadounidenses que llegan de la costa este y los múltiples sets de trabajadores internacionales o inmigrantes internacionales que llegan a hacer fortuna en la fiebre del oro en California, están lo que la historia de California llama los antiguos californios. Y los antiguos californios son los súbditos de la corona real, que fueron luego brevemente súbditos de México, que fueron finalmente incorporados como ciudadanos estadounidenses con derecho pleno a partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por lo menos de manera formal, aunque de manera sustantiva, vieron desde el comienzo afectada su capacidad de ejercer esos derechos. Y entonces es interesante, esto dicho sea de paso, ver cómo se relacionan estas tres poblaciones distintas, la estadounidense, la de los antiguos californios y la de los trabajadores internacionales latinos, como diríamos nosotros hoy, en el contexto de la fiebre del oro. Y no es fácil porque estos antiguos californios son o trabajadores agrícolas o gente de mucho dinero con grandes estancias. Es decir, parte de ellos son el poder constituido económica y socialmente en la California de la fiebre del oro hasta la llegada de los norteamericanos del este. Lo que ocurre es que los californios que empiezan resistiendo toda forma de identificación que los conecte con estos extranjeros incultos que vienen del Perú, de México, de Chile y de otros varios países latinoamericanos, terminan por efecto de las formas de racismo de que son objeto por parte de los sujetos norteamericanos que vienen del este y de las
por las formas de poder fáctico que desarrollan estos sujetos, estos californios terminan siendo desplazados y se producen entonces formas de identidad macroétnicas o transétnicas que son capaces de subsumir por primera vez a sujetos de color para identificar lo que podríamos llamar nosotros desde el hoy una identidad latina emergente en los Estados Unidos. Esto es parte de lo que me mueve a mí a escribir el ensayo, ¿sí? Hacer un poco la arqueología de esta identidad latina de los Estados Unidos para tratar de entender sus raíces históricas de una manera más profunda que aquella que nos señala el presente siempre bullente, ¿no? En un contraste negativo entre el yo y el otro, todos los latinoamericanos, incluyendo los antiguos californios, fueron vistos como pertenecientes al mismo pueblo despreciado. Para los yanquis, no había ninguna forma necesaria de distinción entre los antiguos californios o los latinos educados como Vicente Pérez Rosales, que pertenecían a la aristocracia chilena, y los mineros mexicanos de Sonora, que llegaban con lo opuesto, pero con gran talento minero, a ejercer su trabajo en California. Desde el punto de vista de Royce, que usa la palabra, they were all greasers. And greasers es una expresión lamentablemente muy popular en los Estados Unidos del siglo XX para describir a los latinos del suroeste de los Estados Unidos y especialmente los de California. Y entonces yo le llamo a esto, como les anuncié, la doble productividad racial y étnica de la historia que estoy contando. Y digo, si la California de la fiebre del oro permitió la constitución de un nuevo estado, este proceso de autoformación estuvo marcado no solo por la notable movilidad social ascendente de muchos mineros yanquis, llenos de espíritu empresarial, sino también por el proceso de disenfranchisement, es decir, por el proceso de la pérdida de derechos o de la capacidad de ejercer derechos que afecta a los californios y los inmigrantes latinos. Estuvo marcado entonces por el desdén hacia los internacionales de color y por la formación de grupos racial y étnicamente marcados como ciudadanos de segunda o tercera categoría o como no ciudadanos. Intento conectar allí la teorización de lo que se ha llamado haciendo la historia de la inmigración en los Estados Unidos en el siglo XX, la historia de the impossible subjects. The impossible subjects, los sujetos imposibles, son aquellos cuya presencia no puede ser digerida por el relato nacional. En la historia global de los Estados Unidos afecta fundamentalmente a los asiáticos y a los latinos si excluimos a los afroamericanos como una población nativa cuya pertenencia nunca está puesta en disputa, pero cuya identidad social está siempre siendo cuestionada por el racismo constitutivo de la esclavitud. A esto podríamos llamarle una forma estructural de racismo que está directamente conectada con la alta productividad económica de ese racismo. Entonces, el impossible subject, el sujeto imposible que estudia May Nye en el libro homónimo, es aquel que se encuentra trabajando en los Estados Unidos, pero casi no tiene ninguno de los derechos de los trabajadores en los Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta, porque conocen la situación contemporánea, que un trabajador que está presente y trabaja
pero no tiene derechos, es un trabajador extraordinariamente productivo, precisamente porque no tiene derechos. A ese trabajador se le puede pagar lo que uno quiera, y como no puede quejarse, entre otras cosas porque con frecuencia no domina la lengua, pero además incluso si dominara la lengua es un sujeto completamente racializado, es decir, la negación de un sujeto, esa productividad del sujeto racializado tiene una consecuencia económica extraordinaria, que es el valor constitutivo de los inmigrantes latinos en la historia de California desde la fiebre del oro hasta la contemporaneidad. Los antropólogos de la inmigración han hablado de cómo no solo la imposibilidad de sujeto de derechos, sino también la deportabilidad, no la deportación, que es el hecho concreto de agarrar personas y ponerlas en la frontera, sino la deportabilidad, la capacidad potencial de ser siempre deportable o de ser potencialmente deportado. Esa deportabilidad es la clave de la alta productividad económica de los sujetos latinos. En la medida en que están pero no pertenecen, pueden siempre no estar y ser expulsados, pero también pueden ser mantenidos dentro, explotados, sobre la base social que crea esta deportabilidad. Como me estoy extendiendo, voy a resumir lo que ocurre después. Vicente Pérez Rosales, después de su experiencia en California no es buena, él llega con dos hermanos, llega con varios sirvientes, llega con dinero, llega con un cierto capital. En poco menos de un año y medio, el tipo pierde buena parte de su capital, es expulsado de los placeres de las minas que habían descubierto, tiene que sufrir la ignominia del racismo, una experiencia completamente nueva para un aristócrata de su estirpe en Chile, y vuelve a Chile después de esta experiencia californiana y se dedica a otras cosas. Las otras cosas a las cuales se dedica, y esto me interesa a mí, incluyen transformarse en el representante chileno en Europa para estimular la inmigración de alemanes al sur de Chile para reconquistar territorios o quitarles territorios a los mapuches, en el momento llamados araucanos, indígenas del sur de Chile, y llevar a cabo lo que la historia nacional chilena llama el proceso de colonización del sur. Entonces, para mí fue interesante descubrir a este sujeto que había sido un inmigrante racializado, discriminado, perseguido durante la etapa de la fiebre del oro, que se transforma luego en agente estatal encargado de la inmigración de gente blanca, alemanes especialmente, pero también suizos, al sur de Chile, que son los que históricamente le dan al sur de Chile una cierta identidad material y social que continúa hasta el día de hoy. Pero que también participan del proceso de empujar la frontera del Estado-Nación cada vez más al sur, arrinconando a los indígenas mapuches de manera parecida a lo que ocurre en Argentina, aunque en términos menos sangrientos. ¿Sí? Y entonces, en lo que resta del artículo, intento estudiar de qué manera este sujeto latino inmigrante que había sido el objeto de discriminación explica para sí mismo y para la historia esta transformación. Y Pérez Rosales desarrolla un discurso no demasiado original, pero muy bien establecido, que señala que lo que la historia de la fiebre del oro demuestra es que los inmigrantes son los que construyen los países. Él se ve a sí mismo como un inmigrante en los Estados Unidos, y si le hubiesen dado la oportunidad, él habría sido parte de lo que él, 30 años después, ya puede ver es el florecimiento extraordinario en lo comercial y en lo político de la California del siglo XIX. De la misma manera, esa experiencia le permite a Pérez Rosales darse cuenta de que para el sujeto inmigrante europeo, alemán y suizo que él está tratando de importar hacia Chile, la ciudadanía es
la primera concesión fundamental. No tanto las tierras, no tanto las armas, no tanto el transporte, la facilitación de cada una de estas cosas domésticas, sino más bien la ciudadanía. Que hay, para atraer inmigrantes a Chile, inmigrantes europeos, lo primero que hay que hacer es otorgarles a estos sujetos una ciudadanía tan fuerte que incluso contrasta con las ciudadanías nacionales disponibles para sujetos mestizos. Y entonces Pérez Rosales termina en su entusiasmo inmigrante proponiendo un imaginario inmigrante que está basado no en lo que nosotros llamaríamos el lado izquierdo del discurso inmigrante, sino en el lado derecho, muy decimonónico, del discurso inmigrante, en donde los inmigrantes llegan a reemplazar la gente incorrecta con la gente correcta, blanca y emprendedora de las granjas alemanas y suizas, que son los que llegan por varios miles al sur de Chile. Creo que les conté todo lo que tenía que contarles. Termino ahí entonces. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Juan. Entonces, ¿hay preguntas o comentarios para Andy o Juan? Ah, y para eso tenemos que unmute. Bueno. Juan Pablo. Sí, solo pedir disculpas por llegar con atraso y no, la parte que escuché es muy interesante. Yo soy emigrante, soy hijo de migrantes y padre de migrantes. Y creo que ha tocado justamente algo que ya existía en el Imperio Romano de alguna manera, es decir, tener sometida a la gente a través de esa amenaza, ¿no? Y bueno, solo para reafirmar lo interesante de y que realmente no es nuevo en la historia humana, ¿no? Lo que es curioso es que continúe, pero no tiene mucha novedad, ¿no? El someter a los demás a través de esos artefactos, ¿no? En este caso, legales, pero en el Imperio Romano ya era así, es decir, no solamente tenían los esclavos, sino los clientes, ¿no? Los extranjeros, ¿no? Juvenal tiene críticas a esos extranjeros. Parece alguien de hoy en día, ¿no? Del Tea Party, ¿no? O algo así, ¿no? No hay mucha diferencia. Desgraciadamente, ¿no? Bueno, los romanos... Sí. Los romanos inventan, además, este estado que pertenece a la ciudad. Claro, pero el ciudadano romano... al principio, y bueno, en la mayor parte del tiempo, los cívitas son aquellos que pueden tener un arma y que pagan una serie de impuestos o que tienen una capacidad económica relativamente elevada. Los demás son plebe y luego hay unos plebeyos que consiguen tener dinero y entran en la clase equites, pero la ciudadanía romana siempre fue limitada. Uh-huh. Entonces, es el mismo principio exactamente, es decir, establecer ciudadanos de diversas categorías, una manipulación, porque ellos tenían elecciones también, pero bueno, manipuladas de la misma forma, ¿no? Votaban según clases. Creo que no hay grandes diferencias en los dos sistemas, curiosamente, porque hoy tenemos más tecnología, pero es excluir mediante las categorías de ciudadano que has enunciado tan brillantemente, decir que desgraciadamente ya existía eso, ¿no? ¿Qué artículo ya salió, Juan? Sí, sí, ¿perdón? Salió en un libro que mencioné al comienzo que se llama The Latino 19th Century. Ah, oh, está en ese libro. Exacto. Ajá, ok. Juan, ¿podría...? Lo que me fascina de su trabajo es que esta inmigración, me parece, hay una conexión entre, la declaración de la guerra de México facilitó la inmigración, ¿no? Facilitó, y ¿qué tiene que ver estos veteranos que ya habían cruzado a los Estados Unidos, ¿no? Y que colonizaron a México. ¿Qué tiene que ver con
con la nación y su declaración de la guerra a México con esta fiebre de oro. ¿Puede conectar esto a su tesis de productividad estatal, filosófico? A ver si te entiendo, Andy, la pregunta. Tú dices, los soldados estadounidenses que invaden México, ajá, ¿tienen algún rol o participan de alguna manera en lo que es luego la colonización de California? ¿Esa es la pregunta? Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver con...? Ya habían viajado, ¿no? Ya habían cruzado la nación por causas de la violencia estatal misma, ¿no es cierto? Entonces, me parece que acaben... No sé, ¿qué relación tiene con tu tesis? La verdad es que no lo sé. Es una linda pregunta que abres. No se me había ocurrido nunca pensar en el tema y no sé, nunca me he encontrado con un dato que diga, bueno, un cierto contingente de los soldados norteamericanos que ya estaban en México y por lo tanto en el otro lado del país, y que podían sacar ventaja de su situación física estratégica. Nunca me he encontrado con una referencia a un contingente importante de estos soldados como grupo. Pero ahora que tú lo mencionas, me voy a tratar de poner a ver si efectivamente los encuentro. No sé si tú sabes, a lo mejor sabes tú de algo en concreto al respecto. No, yo tengo antepasados mormones que ya fueron recluidos a ir a México y iba después de la guerra, no peleaba para nada, pero iba después justo a California, ¿no? Para la fiebre de oro. Entonces, sí, sé que está, hay... Eso, algún historiador tiene que haber trabajado en esto. Porque también los soldados que fueron a California, o sea, ese es el ejército de Estados Unidos que acaba de conquistar acá en el sur. Entonces, y ellos luego van a México y van al oeste a matar indígenas. Entonces hay estos viajes que han hecho estos tipos, no son viajes de conocimiento, o sea, son viajes de colonización. Claro, no, y la pregunta que plantea Andy es si esos mismos soldados, con esa experiencia mexicana, por llamarla de alguna manera, participan activamente en la California de la fiebre del oro. Y la verdad es que no lo sé, pero es una linda pregunta. Y vinculado con eso, quería preguntarte, Juan, la relación que tiene el idioma en la conformación de este otro. Estamos en un espacio esencialmente de habla hispana, ¿no? Que de pronto es colonizado, ¿no? A partir de una estructura legal. Y entonces me parece muy interesante la posibilidad de plantear este asunto de la racionalización y la pregunta sobre el idioma. ¿Qué papel tiene el idioma? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que menciono en el trabajo es que Blés Gana, que como buena parte de los señoritos chilenos de la época se había educado en Francia y hablaba muy fluidamente el francés, usa el francés para desracializarse en contextos de abuso en la California de la fiebre del oro. Es decir, cuando le empiezan a hablar en inglés tratándolo de greaser y de Mexican or Chilean, él empieza a hablar en francés, ¿sí? Y por sus contactos con el Canadá, los yankees son capaces, aunque no lo hablan, de reconocer ese francés, ¿sí? Y eso inmediatamente se transforma en un pasaporte o en un salvoconducto. Porque si tú hablas francés, entonces ya no eres tan bárbaro. ¿Sí? Y Pérez Rosales hace uso varias veces de esto. Por otro lado, tu pregunta, Miguel, me lleva a destacar algo que no destaqué. Y es que aquí muy cerca de donde estoy yo, a una hora de donde estoy yo, en el otro lado del... Yo estoy en el lado del mar, en la costa de California. Si uno pasa la cordillera que separa al mar del interior, estás en el área de San José y lo que a lo mejor algunos de ustedes conozcan como el Silicon Valley, donde están las grandes compañías tecnológicas. Bueno, antes de que el Silicon Valley fuera el Silicon Valley, fue uno de los grandes lugares de explotación
de de explotación minera, se me va el mineral que estaban explotando, pero de explotación minera en las minas de Almadén, que es un lugar que todavía existe aquí en California, muy cerca mío. A esas minas de Almadén van a parar todos los mexicanos, todos los peruanos, todos los chilenos. Los importantes son fundamentalmente los mexicanos y los chilenos, cuyos números son tales que importan demográficamente. Van a parar todos estos sujetos desplazados de sus placeres por la violencia yanqui y se transforman en la primera fuerza proletaria de lo que es la principal mina de este mineral, que no recuerdo, en Almadén, y constituyen en un pueblito segregado al estilo británico. Los yanquis crean su propio pueblito y construyen un pueblito segregado para que vivan los obreros mineros latinos, que se llama Spanish Town. De acuerdo a un historiador de Cornell, esta alianza entre chilenos y mexicanos en las minas de Almadén produce el primer sujeto proletario sindicalizado en la historia de los Estados Unidos, el primer sujeto latino sindicalizado en la historia de los Estados Unidos. Y sindicalizado es una expresión más o menos vaga. El primer sujeto obrero latino de los Estados Unidos es el resultado de esta expulsión, racialización y nueva concentración en un contexto distinto, minero todavía, pero ya no de propiedad, sino de servidumbre y de semi-esclavitud, en que se encuentran muchos de estos trabajadores apenas 10 años después de haber tratado de ser ciudadanos y empresarios en las minas de la California de la fiebre del oro. Andy, yo quería hacerte una pregunta respecto aquello con lo cual tú empezaste cuando hiciste una referencia a una mujer cuyo apellido no recuperé, pero es Barbara Sampson, Communities of Feeling, imagino que es la expresión original en inglés, ¿sí? Y te quería hacer la pregunta de, cuando tú te pones a estudiar el afecto como una dinámica transnacional en el contexto del modernismo latinoamericano, si haces alguna precisión sobre la especificidad geocultural de ciertas comunidades de afecto por oposición a lo que podría ser de carácter mundial. Es decir, en los años de comienzos del siglo XX, estas formas de afectividad que tú describiste son específicamente global latinoamericanas o regional global latinoamericanas, pueden ser vistas en el parnasianismo francés o en el simbolismo francés. Es decir, estas formas de afectividad están completamente desarraigadas de las condiciones materiales, históricas, geoculturales que les dan origen o tienen alguna marca. ¿Circula el afecto por sobre la historia o circula dentro de ella? Yeah. Creo que nunca hago un análisis precisa, como tú dices, pero ya está fundada. Me parece que esta comunidad de sentido, ¿no? Está fundado en el Estado mismo, ¿no? Si no fuera por la habilidad de los modernistas viajar, tener puestos gubernamentales, estatales, me parece que tiene que ver con estas oportunidades de producción que tienen los modernistas mías, entonces las modernistas mismas. Entonces me parece que sí, efectos materiales tienen estas comunidades y me parece que se funden en este privilegio para viajar, estar muy cerca de los estados diferentes, que sea Nervo teniendo puestos mexicanos o Darío teniendo puestos muy oficiales o conociendo, siendo amigo muy cerca a Pedro Balmaceda, por ejemplo, ¿no? Estas conexiones tienen que ver con el privilegio y la oportunidad de expresarse y formar, fundar de cierta forma estas comunidades. ¿Alguien más? Sí, quisiera
hacer tal vez alguna pregunta a Juan Pablo. Muchas gracias por las exposiciones. Estoy pensando cómo podríamos problematizar esa relación bastante perversa que se genera entre los discriminados y los discriminadores. Porque si tenemos un espacio donde una ciudadanía blanca hegemónica discrimina por igual a cualquiera que considera que no pertenece a esa hegemonía, al interior de estos iguales ya no se produce una relación de igualdad, sino de una relación muy conflictiva. ¿Cómo podemos empezar a mirar esas relaciones perversas que se van a generar, por ejemplo, entre estas élites latinoamericanas que son discriminadas, pero que a su vez están discriminando a los que consideran todavía menos ciudadanos, menos empowered? Entonces, hay unas dinámicas tan perversas y creo que para mirar esto podría ser fundamental confrontar esta reflexión con el encuentro feroz que se produce tanto entre aquellos que discriminan por igual como aquellos que ya no se sienten tan iguales siendo discriminados en su enfrentamiento con lo indígena. El paradigma de lo indígena como una especie de parteaguas para empezar a mirar estos compartimientos. En el caso chileno, mapuches. En el caso norteamericano, indígenas en el oeste, etcétera. Y en la actualidad, hoy día. Gracias por la pregunta, Elizabeth. Y ahora entiendo perfectamente de dónde viene. Bueno, yo creo que, no sé en qué momento te uniste a la charla, pero has dado en el clavo, porque para mí lo que es extraordinariamente interesante en el contexto del siglo XIX es encontrarme con un intelectual que además, por cierto, es un gran escritor. A los que no hayan leído a Vicente Pérez Rosales, es uno de los grandes escritores del siglo XIX latinoamericano y su libro Recuerdos del Pasado es una joya, ¿sí? Además, por cierto, se puede bajar completo en la edición original desde desde el sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile. Puede uno bajar la edición de 1882 completa, ¿sí? En PDF. Vale la pena leerlo. El diario del viaje a California es también espectacular, aunque está mejor relatado luego en los Recuerdos del Pasado. Pero para volver a la pregunta de Elizabeth, lo que a mí me pareció extraordinario en el caso de Vicente Pérez Rosales en el contexto de la California de la fiebre del oro eran dos cosas. Uno, encontrar un sujeto blanco aristocrático chileno en una posición de ser el objeto de discriminación racial y entender de qué manera procesaba ese sujeto decimonónico de privilegio su experiencia y luego su experiencia como agente histórico del Estado chileno que está en Europa por varios años y publica en francés y en alemán un par de obras que están precisamente destinadas a funcionar como avisos comerciales estatales en forma de libro para convencer a los inmigrantes y a los científicos de que vale la pena venirse a Chile. Cosa que, por cierto, hace muy bien y con grandes resultados, ¿sí? Eso no nos ocurre con frecuencia, ¿no? La gente que tiene posiciones de privilegio en el siglo XIX y especialmente en el XIX tiende a mantener esas formas de privilegio durante toda su vida y no se va a encontrar normalmente en posiciones de racialización o minoritización. Y entonces a mí me interesaba ver cómo salía de ese brete Pérez Rosales, ¿sí? Y la forma en que yo lo explico es por lo que llamé el lado derecho del discurso inmigrante en el siglo XIX, ¿sí? Que es aquel precisamente que está fundado en la idea de que los inmigrantes llegan a reemplazar una población improductiva que solo tiene efectos negativos sobre el territorio, y el sujeto principal de ese discurso decimonónico sobre el sujeto improductivo que no llega ni siquiera a constituirse en sujeto, porque está en realidad definido por su propia barbarie,
a lo largo de todo el continente, incluyendo los Estados Unidos, ese sujeto es el sujeto indígena. Y no necesito yo decirte hasta qué punto ese sujeto indígena como presencia negativa constituye el fundamento de buena parte del discurso de la subjetividad nacional civilizada del siglo XIX en múltiples contextos y con múltiples nombres en América Latina. Y cómo la irrupción, emergencia y el reclamo histórico de derechos en el siglo XX de estos sujetos cholos, mestizos, indígenas, va a constituir el corazón de la historia cultural del siglo XX, cuando empiecen a producirse las revoluciones globales, pero también las formas de alzamiento de origen colonial que van a popular el siglo XX latinoamericano y que van a generar en el área literaria todas estas formas de indigenismo, regionalismos, cholismos, negrismos, que constituyen la primera parte del siglo XX cultural latinoamericano. La verdad es que un acercamiento más profundo a la pregunta que planteas, Elizabeth, requeriría tratar de pensar también algo que yo no he hecho y que es pensar, y sobre lo cual hay bastante bibliografía, pero es algo más conocido en el contexto gringo y entonces a mí me interesó menos, que es cómo se escribe la historia de la fiebre del oro desde el punto de vista de los indígenas, de los relatos indígenas, de la experiencia indígena, de este cambio de señores de los californios a los mexicanos, a los yanquis. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, como ha ocurrido varias veces, tal vez los californios señoriales y coloniales son patrones bastante más modernos que los yanquis que llegan luego con la idea del exterminio, ¿no? No me quiero extender porque solo tengo anécdotas, pero yo soy de California. Y entonces... Pecado singular, Leslie. Ajá. Pecado singular. Sí. No, y por eso es que la experiencia de esa cultura doble es muy compleja. Entonces yo no lo tengo teorizado, pero tengo mil anécdotas, como que la profesora de español de mi padre en Berkeley High en los años 40 era una vieja California. Y vivía en los veranos y donde se jubiló y todo eso, fue en un adobe de Buellton, porque más al sur, o sea, realmente esos viejos californios existían, ¿no? Entonces, ha sido posible ver lo que fue el lugar. O sea, si uno ha vivido allá como a mediados del siglo pasado, realmente todavía se podía ver una serie de relaciones que son realmente coloniales. Y cada vez más se puede, mirando lo que pasa, es una situación colonial que tiene mucho que ver con América Latina, más de en términos de estructuras de lo que uno piensa inicialmente. Yo tengo una pregunta tonta. El don't call it Frisco. Porque tú sabes que no se debe decir Frisco a San Francisco. No sé si... No. Why? Why? No. Bueno, esa es la pregunta. Porque why es que son los que no son de acá. Los que dicen Frisco, los que le dicen Frisco son los llegados del resto de Estados Unidos, de clase trabajadora, o los extranjeros, los turistas sin clase. O sea, la gentuza dice
Frisco. O sea, esa es la leyenda. Entonces, no diga Frisco, porque así no, así muestras que no eres de clase media o no eres de clase media alta, y también muestras que no eres de aquí, que eres de otra parte de Estados Unidos con menos clase. Ahora bien, Frisco es lo que decían a los chilenos, que no eran todos chilenos. Entonces, mi pregunta es que si don't call it Frisco, en realidad quiere decir, puede querer decir no seas latino. Bueno, hay varios libros sobre los antiguos californios y hay varios textos sobre la experiencia de los antiguos californios luego de la anexión de California y luego del Tratado de Guadalupe Hidalgo en la segunda mitad del siglo XIX. Estoy pensando en María Amparo Ruiz de Burton, que tiene un texto que se ha publicado en Recovering the Hispanic Literary History, Arte Público Press, en su idioma original y en inglés, en donde, como siempre ocurre con la aristocracia decadente, intenta tanto establecer sus lazos de continuidad con lo que se ha transformado en el proletariado latino alrededor de ellos, en un contexto ahora inglés y anglo, es decir, dominado por el inglés y anglo racialmente, como la aristocracia California, de los californios, intenta encontrar un lugar que sea relativamente equidistante tanto de los gringos o los yanquis o los anglos, como del sujeto proletario latino, fundamentalmente mexicano en esos momentos, pero todavía con rasgos peruanos y chilenos. La decadencia es un bonito arte, ¿no? Y produce muy buena literatura. Y María Amparo Ruiz de Burton es uno de estos ejemplos. La idea de Don't Call It Frisco, desde un punto de vista californio, claro, imagino que tendrá origen lingüístico. A los yanquis les debe haber resultado difícil pronunciar San Francisco. Y entonces, como ocurre siempre en la historia de los Estados Unidos, aquello que no quieres pronunciar lo reduces y lo transformas en algo pronunciable. Pero Frisco, ¿no? Es un apodo de Francisco en español. ¿Sí? ¿Frisco? Yo conozco, sí. Paco, pero no, no, pero conozco Frisco. Frisco. Frisco también. Yo no sé si alguno de ustedes... Yo nunca me he encontrado. Al menos no se pronuncia nunca Frisco. Mi esposo se llama Francisco y jamás nadie le ha dicho Frisco. No, Pancho, Paco, Paquito. Eso. Entonces, ¿esto viene del inglés? Yo creo que es simplemente una forma de acortar una lengua, un nombre difícilmente pronunciable. Exacto. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, don't call it Frisco simplemente quiere decir que no eres de acá. Pero lo interesante sería que no eres de acá y eres anglo, que no conoces la historia de este lugar, que no perteneces de la manera en que yo pertenezco. Interesante. ¿Más? Yo tengo dos preguntas. Sí. Bueno, tengo una pregunta para cada uno. Bueno, que para comenzar, las dos intervenciones me parecieron súper interesantes. Para Andy, me interesó mucho la lectura queer que hiciste del poema de Lugones. Me interesó en gran parte porque ayer o antes de ayer, cuando volví a leer la convocatoria, me horroricé a darme cuenta que no habíamos mencionado las posibles lecturas queer del siglo XIX latinoamericano, y me quedé con mucha vergüenza, y te agradezco mucho que hayas llenado esa lacuna. Pero me gustaría, precisamente por eso, que ahondaras un poco más en el tema queer en Lugones o en el modernismo y
el modernismo y el afecto, el tema que estabas tratando. Y luego para Juan, quería continuar un poco en la línea de cuestionamiento que estamos haciendo con Elizabeth y con Leslie, que por cierto, yo soy estadounidense, pero no soy de California, soy de la zona neoyorquina, pero viví unos 6 años en California, en Santa Cruz, donde estudié, entre todos los lugares. Y estoy muy de acuerdo con Leslie, con que eso de esa herencia fantástica de la California hispana es como un fantasma que recorre la sociedad californiana, ¿no? Y como forastero, no sé, produce el conflicto entre lo anglo y lo hispano en California y la manera en que ese conflicto es tan central, realmente produce un extrañamiento que en 6 años realmente nunca llegué a superarlo. O sea, había momentos en que realmente me sentía como en la Argelia de Camus o algo así, por esa situación colonial que se vive en California. Pero a lo que iba, Juan, usted ha hablado mucho sobre la construcción de la ciudadanía blanca en el recinto transnacional de la California de mediados del siglo XIX, que es un tema fascinante. Pero me pregunto, en América en esa época hay muchos discursos raciales que están circulando por el continente. Los paradigmas raciales varían mucho de lugar en lugar y los procesos de racialización y las categorías raciales entre Estados Unidos y Latinoamérica a nivel macro, pero también dentro de Estados Unidos, de región en región, o sea, las leyes que restringen los derechos de los negros que no son las mismas en Luisiana que en, yo qué sé, Virginia, que una persona puede viajar de un estado a otro y dejar de ser negra. Y varían mucho, y también entre los pueblos indígenas, ¿no? Que cada pueblo indígena, y eso es más bien del siglo XX, pero cada pueblo indígena tiene su propio criterio para decidir si un mestizo es miembro o no. Y dentro de Latinoamérica también, las categorías varían mucho de país en país y región en región. Y entre la costa este y el oeste de Estados Unidos, precisamente a mediados del siglo XIX, que a la vez que los californianos están experimentando ese proceso de racialización en el que dejan de ser blancos, en la zona de Nueva York, por ejemplo, los cubanos y los puertorriqueños que llegan exiliándose de lo que en ese momento son colonias españolas para comenzar el movimiento por la independencia del Caribe hispano, entran a Estados Unidos como blancos precisamente porque son ciudadanos españoles. Y en la prensa cubana de esa época se ven alianzas entre los cubanos blancos y los yanquis blancos contra, para decirlo de una manera bastante burda, los negros tanto de Estados Unidos como de Cuba. Y me estoy preguntando, ¿cómo se relacionan todos estos discursos raciales que se están circulando por América, que se encuentran en California en los 1840-1850? Gracias. Bueno, yo contesto, bueno, más o menos quería, ya que tenemos una conciencia mejor de las identidades trans y fluidas, se puede usar el efecto, me parece, para abrir estos espacios de interpretación, de que quiebra la masculinidad y feminidad tradicional y pensar en cómo sería para una individual trans leer este poema claramente dirigida a una audiencia femenina, pero que tendría un afecto, ¿no?, que va en contra de normas sociales del momento. Y la verdad es que tenemos personas como Silvia Meloy, y que escribió un libro de los poses modernistas, donde Martí critica mucho a Oscar Wilde, ¿no?, y estas tensiones homofóbicas del modernismo, que también demuestra que las identidades modernistas, ¿no?, eran fluidas y
pero tenían miedo, ¿no? De abrirse a este tipo de lecturas. Pero me parece que el afecto abre espacios nuevos, y este fue el punto de esta notita de que una persona trans, una persona queer, ¿no? Leería este poema romántica, femenina, de forma desigual a lo que iba Lugones. Entonces me parece que se podría abrir nuevos espacios de interpretación, y me parece algo productivo del análisis del afecto del momento. Entonces, sí, gracias, Tom, pero este no fue el enfoque, pero tendría que decirlo yo, ¿no? Como apertura en el análisis general del afecto. Gracias. Sí. Gracias, Tom, por la pregunta. Ustedes habrán notado que Tom todavía me llama de usted, y eso es el vínculo que tenemos nosotros, porque Tom fue estudiante en mi universidad cuando estuvo esos 6 años confusos en Argelia, California. Y no recuerdo, Tom, ¿alguna vez estudiamos el siglo XIX juntos? No, cuando yo estaba, cuando yo estaba no había cursos sobre el 19 a nivel de posgrado. Claro, yo llegué a California. Que tiene mucho que ver con la manera en que Estados Unidos realmente nos enfatiza eso en los planes de estudios, a pesar del hecho de tener especialistas en el tema en la universidad. Pero en fin, me callo. No, pero esto nos interesa a todos como estudiosos decimonónicos en cualquier contexto, pero aquellos que estamos en Estados Unidos sabemos lo difícil que es enseñar el siglo XIX en Estados Unidos. Mi primer seminario graduado en la Universidad de California, donde he estado 23 años, fue un seminario sobre el siglo XIX, ¿sí? Y fue un desastre. Fue un desastre porque los estudiantes no me podían seguir. No podían leer los textos originales con facilidad. Mis estándares presuponían un nivel de dominio sobre la lengua y la historia que los estudiantes, por supuesto, no podían desarrollar, no podían traer a la clase. Y entonces fue un desastre. No sé si fue un completo desastre, pero no fue una experiencia buena. Y creo que nunca más intenté. Enseño mucho 19, pero nunca en una clase sobre el 19, sino que meto al 19 en clases sobre el proceso de formación del Estado-Nación, que van desde la arqueología colonial hasta el siglo XXI. Ese tipo de cosas sí hago. Pero Tom habría sido un buen sujeto posible de una clase sobre el siglo XIX, porque Tom siempre tuvo esta perversidad intrínseca del decimonónico. Dos cosas. Una, las minas que no podía recordar en Almadén son minas de mercurio, ¿sí? Y el libro que mencioné de Stephen Pitty es un libro que se llama The Devil in Silicon Valley, ¿sí? El diablo en el Silicon Valley, y el diablo es el racismo, precisamente. Y hace la historia de la formación del sujeto popular latino en esta mina de mercurio en Almadén, San José. Desde el punto de vista de la constitución de un sujeto proletario latino, ¿sí? Entonces es un gran aporte, es un trabajo pionero. En tercer lugar, los adobes de que hablaba Leslie todavía me rodean. No hay muchos, pero aquí muy cerca de donde yo voy a caminar hay una pared que tiene una placa, y la placa dice: esta es la pared de adobe de la hacienda original de Branciforte, que es un villorrio aquí, y que fue construida en 1790 o 1789, algo por el estilo, ¿sí? Y entonces todavía quedan algunos restos materiales de esa cultura colonial California en mi California del siglo XXI. La pregunta de Tom. Bueno, uno, un gran colega con el cual he trabajado
uno de los grandes especialistas emergentes del siglo XIX latinoamericano, a quien ustedes tal vez conozcan por su libro, Víctor Golgel Carballo. Víctor está trabajando en un proyecto de libro que ya lleva bastante avanzado, precisamente sobre los discursos raciales del siglo XIX en un contexto binacional, en un contexto que conecta Latinoamérica con los Estados Unidos. Él se enfoca fundamentalmente en Cuba y en Argentina, pero a través de Cuba llega a los Estados Unidos y los discursos raciales en los Estados Unidos sobre blanquitud, sobre negritud, sobre esclavitud, sobre subjetividad. Y también, de manera importante, Andy, que tal vez te interese, los discursos sobre passing, racial passing, but also sexual racial passing. Así es que les recomiendo, Víctor ha publicado ya varios ensayos en esa área, y en algún momento en el futuro próximo habrá libro sobre el tema. Es Víctor Carballo. Víctor Golgel. Golgel es gold and then E-L. Sí, Golgel. Carballo es profesor en University of Wisconsin, Madison. La pregunta de Tom respecto a las relaciones con el discurso sobre los negros y la esclavitud en los Estados Unidos. Tal vez podría leer media página para tratar de responder desde la modestia de este trabajo el espíritu de la pregunta de Tom, ¿sí? Después de la guerra con México misma, la coexistencia en la California de la fiebre del oro marca el segundo momento de involucramiento de los Estados Unidos con poblaciones de origen hispánico. Es decir, el primero sería la lucha con México y la victoria sobre México, y el segundo sería precisamente la fiebre del oro. Las interacciones racializadas entre la gente que tenía diferentes orígenes termina generando un sistema de castas, una forma de discriminación, una práctica legitimada de racismo o pararracismo, que iba a terminar regulando la copresencia dentro del territorio nacional de los Estados Unidos de la gente de color y de la gente blanca. Lo que emerge entonces, en vez de la narrativa puramente teleológica, de la autoconstitución de California, de que nos habla Royce, es una historia diferente, marcada no tanto por los pecadillos de juventud apresurados de los yanquis en el contexto de la fiebre del oro, sino constituida por las prácticas paralegalmente sancionadas de discriminación y racismo que han desde ese momento regulado las relaciones raciales y étnicas entre poblaciones que están marcadas racial y étnicamente como las blancas y las personas de color en los Estados Unidos. Por supuesto, todos saben que personas de color es una manera eufemística de referirse a todos aquellos que no son blancos, pero que tiene el gran problema de que incluye en una historia totalizante y algo generalizante las muy distintas experiencias de aquellos que no son blancos pero son descendientes de esclavos y aquellos que no son blancos pero pero emigraron a este país o fueron anexados como parte de las guerras imperiales de los Estados Unidos, que son tres experiencias históricas muy distintas, ¿sí? Lo que emergió entonces fue lo que Winnan and Omi llaman una formación racial, pero Winnan and Omi hablan de formaciones raciales en los Estados Unidos en un contexto fundamentalmente blanco-negro, ¿sí? Y lo que la fiebre del oro y la historia de California proponen es la necesidad precisamente de diversificar esta bipolaridad de la historia de las formaciones raciales en los Estados Unidos sobre un paradigma blanco-negro, que es, por supuesto, el efecto deconstructivo que la historia de los latinos en los Estados Unidos de manera más general tiene sobre la historia de los Estados Unidos y los relatos de esa historia.
porque intervienen creando por lo menos un triángulo que además hay que expandir a un cuadrilátero cuando se considera la experiencia histórica de los asiático-americanos. ¿Sí? Lo que emerge fue una formación racial característica del suroeste de los Estados Unidos, diferente de la formación dominante en blanco y negro que caracteriza al resto de los Estados Unidos. Una formación en la cual la percibida extranjeridad de los latinos tiene un rol constitutivo. Y aquí menciono la obra de Tomás Almaguer, un historiador que hace la historia temprana desde el momento de la colonia española en California, pasando por el momento mexicano nacional y luego por el momento yanqui colonizador de la California que va desde el siglo XVIII hasta el siglo XX temprano. ¿Sí? Y ahí desarrollo más mi conclusión de que tanto para Royce como para el caso de Pérez Rosales, uno no puede subestimar el valor que el racismo, tanto positivo como negativo, es decir, el ensalzamiento de la blanquitud como la denigración de la negritud y de la gente de color, tienen en la constitución de los relatos nacionales chileno y norteamericano. Y que en el caso norteamericano y especialmente en el caso de los latinos en Estados Unidos, que es el que me interesa a mí, esto tiene una capacidad de largo aliento, de larga duración, de constituir sujetos en permanente extranjería, no importa cuántas generaciones lleven en los Estados Unidos, lo que significa reactivar periódicamente las formas de exclusión y discriminación que mantienen a ese sujeto en esa posición racializada subalterna. Estoy refiriéndome a procesos que los demógrafos y sociólogos de la migración conocen bien, que tienen que ver en nuestra contemporaneidad con cómo las olas de migración latinoamericana que se producen a partir de la reforma inmigratoria de 1965 en los Estados Unidos y cambian completamente el panorama de la migración en los Estados Unidos en el siglo XX, cómo esas oleadas de inmigrantes latinos, fundamentalmente mexicanos, pero no exclusivamente mexicanos, como saben muy bien, por la presencia centroamericana y después de varios países latinoamericanos en contextos dictatoriales y postdictatoriales o de crisis económica, cómo esas oleadas de inmigrantes latinos producen lo que los sociólogos de la migración llaman un proceso de desasimilación para los habitantes mexicano-americanos que llevan varias generaciones en los Estados Unidos, solo hablan inglés y se reconocen a sí mismos como gringos de origen latino, pero gringos. Este proceso de desasimilación es aquel que, de nuevo, los conecta con estos latinos que no pertenecen, pero están, que no tienen derechos, pero están, y le quita calidad a su ejercicio de ciudadanía por la vía de extranjerizarlos nuevamente. Otra manera de decir esto sería que el proceso de extranjerización del otro étnico o racial no es un proceso que se dé en un momento y termine, sino que de hecho se dinamiza en la medida en que los contextos migratorios vuelven a traer esos contextos de exclusión y discriminación a la palestra. Súper interesantes las ponencias, ambas ponencias, y este libro, The Latino 19th Century, lo tengo, pero ¿cómo se ve? Tengo que leerlo. Si no hay más preguntas, son las 11:15, entonces podemos encerrarlo para la sesión para empezar a las 12 en punto. ¿Sí? Ok, entonces muchísimas gracias y nos vemos dentro de poquito. Fantástico, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Al rato. Chao.